días, hermanos. Buen día, queridos hermanos. Esperamos que se encuentren bien en esta mañana y queremos dejarles una palabra y darle continuidad de lo que se nos está impartiendo como casa. En esta oportunidad queremos leer San Juan 15, del versículo 7 al 8. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Esta palabra permanencia o permanecer nos hace referencia a mantenerse en un lugar por un tiempo determinado. Debemos encontrar una constante permanencia en Cristo. Constante nos habla de disciplina, de alguien que es disciplinado. Y como sabemos, de la palabra disciplina se desprende el discípulo, la palabra discípulo, discipulado. Podemos afirmar también que su palabra en nosotros nos disciplina. Entonces, si guardamos sus palabras, estamos siendo discípulos y el discípulo permanece, como dice el versículo que acabamos de leer. Por eso la constancia como discípulo nos revela más y más de su amor. Si estamos permaneciendo en su amor, estamos permaneciendo constantemente en la manifestación de su amor. Entonces, hay una pregunta que nos podemos hacer: ¿cómo permanezco en su amor? Y ahí, como leíamos recién en el pasaje, es guardando sus mandamientos. Ahora, sus mandamientos también puede referirse a su palabra. Su palabra, todo lo que sale de la boca, el consejo de Dios, admitiendo su señorío sobre nosotros y en nosotros. Una de las evidencias que permanezco en su amor es amando. Ahora, ¿a quién vamos a amar? Amamos a los santos, a nuestro prójimo y también a nuestros enemigos. Por eso sabemos que amar no es una cuestión sentimental, que amamos cuando la persona es buena y nada más, sino que es una acción que surge de lo eterno, con propósito y destino eterno, pero que se ejecuta sobre la tierra también en las cuestiones cotidianas de nuestra vida. Entonces, si quiero permanecer en su amor, debo guardar su palabra. Esto es discipulado, que nos lleva a una expresión más exacta del Hijo, o sea, de Cristo. Esto es llevar fruto, y esto es cumplir el propósito eterno. Por eso, queridos hermanos, queremos animarnos los unos a los otros a permanecer en su amor, guardando su palabra, para que toda la expresión de la vida del Hijo que está en cada uno de nosotros sea realmente tangible en las personas que nos rodean, no importando quiénes sean, sino que se pueda manifestar la esencia de la vida del Hijo. Les mandamos un abrazo y nos vemos pronto. Bendiciones, que tengan un buen día.